Hola, ¿qué tal mi gente de Lo Que Tú Quieres Ver? Y hoy mi esposa me va a preparar unas ricas cervezas locas o una charola, como quieran llamarle. A mí se me toca llamarle unas cervezas locas. A ver, vamos a ver qué son los ingredientes que ocupas para hacer unas cervezas locas. A ver, platícame, mija. Ok, lo primero son las modelos. Ok, exactamente, porque sin modelos, cervecita, exacto. Ok, se van a ocupar pepinos, jícama, cuerito, camarones, camaroncitos, limón, ajá, se van a necesitar chamoy, ahí está el chamoy, el polvo, chilito, las papas de las que más te gusten. A nosotros nos gusta más lo que son los rancheritos y el taquis. Exactamente, a mí no me gustan, hay unos que son los tostitos no me gustan a mí tampoco, entonces yo prefiero rancheritos. Ok, y entonces, ¿cómo se empieza? A ver, platícame. Ok, se empieza ya de haber tenido limpia lo que es la cerveza. Pues primero la vamos a poner en el chamoy. Sí. Ok, después se pasa para el chile de polvo. Sí. Bueno, se fue un poquito más, ¿verdad? Sí, pero eso no salió, no importa. Es. Eso no importa. Eso es normal. Ahí está. Okay. Mira, sí queda ya lista. Okay. Ahí está. Eso. Una rica cerveza loca. Le van dando vueltas así. Y eso me lo estaba haciendo porque desde cuando tenía ganas que me hicieran unas cervecitas así locas. Ahí está, este es el proceso, Como les digo, yo no soy cocinero ni sé cocinar. Bueno, sí me aviento unas y otras porque me gusta que me hagan. ¿Dices que ya las cervezas ya vienen limpias o que ya las habías lavado? ¿Qué pasó? Ya se había limpiado, se había enjuagado. Okay. Ya tienen que estar. Pero de todos modos me imagino que deben estar limpias, pero no está de más pues que las laven, ¿verdad? Que las enjuaguen. Por ahí a lo lejos se escuchan mis hijos, a ver si por ahí no salen. Es que los están ahí arriba jugando en la tina bañándose. Siempre mi esposa me hace esto así para mi cumpleaños, y así me las prepara. ¿Con cuántas veces has hecho estas? Me imagino que algunas que. ¿Cuántas crees que las has hecho? Unas 10 veces, más o menos, sí. Muchas veces que me prepara estos. Y me prepara los tostilocos, pero sin tostitos, pues las papas locas o como sea. Pero hoy tenía ganas de hazme unas chéves locas. O una charolita, ya como quiera llamarle. ¿Verdad? Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso, mija? Ok, ya el siguiente paso. Permítame, me tengo que agarrar una servilleta para limpiarme las manos. Exacto, a ver, la limpieza ante todo, a ver, eso es todo. Ok, ya los siguientes pasos son, le ponemos primero una capa que sea de rancheritos. Es una capa de rancheritos. Acuérdense, usted le puede poner lo que usted quiera, usted puede ponerle los chips que usted quiera, las papas que usted quiera, la botana que usted quiera. A mí no me gusta, me gustan más los rancheritos. A ver, okay, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente es la jícama. Eso, la jícama. Thank you.
esto yo ya tenía listo lo que es todo, ¿verdad? Ya habías picado todo. Sí, ya estaba ya picado, ya todo, ya tenía todo eso preparado. Todo listo, porque si no íbamos a estar aquí todo el tiempo. Y me imagino que si ven que está todo picado, pues supongo que deben saber que se tiene que picar todo eso. Pero nosotros lo que hicimos hacer es un poco más corto para que se dieran cuenta más o menos cómo se prepara. El siguiente paso es... los pepinos. Exacto. Luego el siguiente paso son los cueritos, perdón. Los cueritos. Me está soñando con los camarones. Eso. Generoso. Generoso. ¿Y a ti quién te enseñó a hacer estos? No, eso aprende uno. Como a mi esposo le gusta mucho eso, pues tiene que aprender uno. Exactamente. Como te acuerdas los de pepino que le ponemos tequila también así bien ricos. Sí, también. Ahora, luego siguen los cacahuates. Generoso, que no se vea que haya... Ok, el siguiente paso, vamos a poner también unos taquis. Taquis. Yo me acuerdo que siempre las cosas taquis. Inclusive, volvemos a lo mismo, me acuerdo cuando hacías los de estos, los que son como tarritos, pero de pepino, que le ponías un taqui, un este churrito de taqui así adentro. Claro. Y después se batía el tequila, bien sabroso. Y agarraba un saborcito bien rico. Después vamos a decirle cómo los hace para que usted los mire. Pero eso es algo bien sabroso. Okay. Ahora, el siguiente paso es... Ok, el siguiente paso vamos a ponerle los camarones. Camarones. El de arriba para que adorne. El siguiente paso va a ser, le vamos a poner del chile de la Valentina. Ajá, salsa picante de la Valentina. Esa es la que nos gusta más a nosotros, la Valentina. Exacto. Aquí tanto a los grandes como a los chicos es lo que les gusta, la salsa Valentina. Pero eso es, dependiendo, pues al que le guste, le puede poner, al que no le guste, pero le puede poner. Ok, le vamos a poner también lo que es la sal. Vamos a ponerle poquita sal. Le vamos a poner poquito más chamoy. Un poquito más de chamoy. Eso también depende, ¿verdad? A mí, pues sí me gusta un poco el chamoy, no es tanto, pero sí me agrada, como está preparado, sí me agrada. Su limón le vamos a poner. Permítame. Okay. Bueno, pues aquí estamos en lo que tú quieres ver y esta es la famosa charola o la famosa cerveza loca. Ok, ya regresé. Ya regresó nuestra chef, así es. Y hoy le vamos a poner, ya lo último que le hace falta es ponerle también limón a todo esto. Ok.
para que amarre, si no, no. Aparte, como vieron, ya le habíamos puesto unos limoncitos ahí para cuando agarres tu cervecita, que quieres que ponerle más limón o algo. ¡Ay, papá! ¡Ay, ay, más limón! ¡No más! Bueno, pues ya sabe. Ok, eso es todo, ya está lista. Ya está lista. Ahora, ¿nos puedes decir, si te acuerdas, qué fue lo que le pusiste? Ok, sí, mira, le pusimos... Lo que van a necesitar, pues, para hacerlo. Ok, lo que van a necesitar, lo primero van a hacer una cervecita y lo mejor son las modelos. Las modelitas, sí. Ah, nosotros también las hemos hecho anteriormente, como decimos, pero las hacemos con las Budweiser o con las Coors o con ese tipo de... Pero normalmente es, que cuando más bueno sabe, es con la... Con modelos. Modelos, exacto. Sabe mejor. Con cerveza de modelo. Ok, le pusimos lo que fueron los rancheritos, le pusimos lo que es cuerito, pepino, jícama, cacahuate, le pusimos camarones, taquis y le pusimos un poquito de picante, pues, de chile Valentina. Y le pusimos también taquis. Ahí si se nos olvida algo, si se nos pasa algo, pues ahí lo ponemos ahí en la descripción para que usted mire y si le gusta. Este es el estilo que ella ha hecho, el que nos lo ha preparado desde que nos lo ha hecho, siempre lo ha preparado así. A veces le pone un poquito más de diferente o así, pero casi siempre es igual, es lo mismo lo que nos prepara. Como les digo, esta es una charola loca, cerveza loca o cervezas locas, como usted quiera llamarlas. Esta es así como me los prepara a mí. Y después vamos a ver para que prepare los vasitos así, que son de tequila, que son de pepino y que le pone su taquis así arribita y preparados bien ricos. Bueno, pues nosotros los dejamos. Recuerde, no olvide suscribirse aquí en Lo Que Tú Quieres Ver. ¿Cómo se llama el canal? Lo que tú quieres ver. Lo que tú quieres ver. Por allá en el fondo se escuchan mis hijos, que solamente se tranquilizan en un ratito. Solamente se tranquilizan 10 minutos y luego empiezan a correr como si estuvieran, pero como si hubieran entrado duro al chile o algo, no sé, pero se ponen a correr como si estuvieran bien locos, mis muchachos. Pero pues así son, tan chiquitos y pues tienen que correr y gritar. Bueno, pues yo los dejo. Vamos a probar un rico camaroncito. Delicioso, créanme. Mire, una deliciosa cerveza modelo. Ahorita voy a abrirla. Está delicioso. Recuerde suscribirse a su canal, Lo Que Tú Quieres Ver. Lo Que Tú Quieres Ver. Hágale share, hágale like. Y por supuesto, nos vemos en el siguiente videoclip. Bye.